Tenía un conjunto campesino allí que ganó varias veces festivales de aficionados, hasta el reconocido en aquellos años, le decían el poeta nacional, José Marichal, era uno de nuestros cantantes, el indio guireño. En ocasiones, cuando se hacían canturías, que yo iba con mi trencito, por H o por B, el laudista no iba. Y entonces tenía que yo hablar con el 3 por el lenguaje del laúd. Si ustedes observan como yo toco y de repente encuentran elementos que vienen del laúd, como decían las viejas películas aquellas, no es pura coincidencia.